hizo todo lo posible para que el equipo contrario pueda pasar. Pero creo que nosotros teníamos mucha fe de que en los penales íbamos a pasar, y creo que se hizo, bueno, justicia divina. Gracias a Dios pudimos pasar a los penales, y la verdad que estamos muy orgullosos de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestro club, porque seguimos haciendo historia y queremos continuar haciendo historia más adelante. Ya se viene pronto el partido cuartos de final, viene Inter de Porto Alegre. Mira que no sé cómo lo tomas, no van a poder ir muchos de ustedes a la selección. No, sabemos, ¿no?, que bueno, la selección no se va a poder ir los que estén convocados. Y ahora vamos a descansar y luego a mentalizarnos al máximo lo que va a ser cuarto de finales, porque bueno, sabemos lo que nos jugamos, las cosas importantes para nosotros, para el club, porque es lo más importante, ¿no?, de seguir avanzando, y esperemos que podamos seguir haciendo las cosas bien para seguir avanzando, ¿no? Leonel, esa imagen justamente que de emoción de la clasificación a cuartos está dando vueltas. La verdad que, bueno, a mí me llena de orgullo siempre, ¿no?, jugar para mi club, del cual soy hincha, lo llevo en el corazón. Y sé que en Bolivia están muy orgullosos de cada uno de nosotros, del club también, porque creo que se han hecho bien las cosas, a pesar, como dije, de las injusticias que tuvimos hoy en la noche. Y bueno, creo que el sentimiento de todo el bolivarista, ¿no?, de orgullo, de felicidad, que pudimos clasificar, y bueno, ahora a poder disfrutar, descansar y luego pensar en